Hace 11 meses, Juan Reina salió de su casa en Texas para hacer un trabajo de construcción y ya no regresó más. El inmigrante mexicano lleva casi un año detenido en un centro de detención de las autoridades migratorias de Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de activistas por liberarlo, reportó la agencia de noticias AP. Los activistas afirman que el arresto de Juan no cumple con las normas actuales del gobierno del presidente Biden, de solo tener inmigrantes que representan un peligro para la sociedad o que cruzaron la frontera ilegalmente recientemente. Catherine Russell, abogado de Juan Reina del grupo Raíces, contó que el mexicano fue arrestado el 14 de enero, justo antes de que Biden llegara a la Casa Blanca. El reporte de AP mencionó que Biden se postuló a la presidencia con una postura más compasiva que su predecesor Donald Trump respecto a inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal.